Ha llegado el momento de un nuevo unboxing en rutacervecera.com. Probablemente este sea el último unboxing del año 2021. Esta caja que tengo acá es una caja, digamos, de cervezas bastante especiales, y de hecho tardaron bastante en llegar. Y bueno, lo primero que puedo decir es que este es un unboxing de la tienda Cask Chile. Yo he comprado varias veces ya en Cask. De hecho, había comprado yo cuando todavía se llamaba Craft Beer. Y de hecho sigue apareciendo el nombre Craft Beer aquí en la boleta. Y este es un buen indicador, digamos, de que esté, digamos, acá la boleta en papel. Porque muchas veces cuando uno compra online, mandan solamente la boleta online. Y si la compra se demora, ahí, bueno, uno puede que incluso se olvide qué cerveza era y todo eso. Está lista, entonces hice el unboxing, y aquí puedo mostrar aquí quizás brevemente cómo viene aquí la caja. Pueden ver que viene con... Yo compré, creo que eran, no sé si eran 10 o 12 botellas de Cask, y voy a proceder entonces a mostrar las botellas. Como pueden ver, vienen en una caja, vienen aquí bastante bien protegida, empacada la cerveza, y ese es un buen indicador. De hecho, parte del objetivo, digamos, de estos videos, que después vamos a hacer un resumen, todo el otro unboxing que se han hecho acá en Ruta Cervecera, incluso podemos hacer un ranking. Ya. Vamos entonces, yo aquí vienen 4 latas y 6 botellas. Fueron 10 botellas, entonces... Bueno, me está faltando aquí una botella, pero lo bueno es que está aquí la boleta. Tenemos aquí la boleta justamente para comparar. Aquí puedo mostrar en cámara que aparecen 11, cantidad 11, y creo que viene una menos. Ya, vamos a ver cuál es la que falta. Y bueno, voy a adelantar que compré, bueno, son principalmente cervezas Granizo. Tenemos aquí, bueno, la primera que aparece aquí, su serie experimental número 6, Mote Chúcaro. Es una cerveza sour de 5 grados de alcohol, sour ale, a base de trigo mote con adición de semillas de cilantro y cáscaras de naranja. O sea, es como una media saison, ¿cierto? Pero sour, una cuestión media extraña ahí que... Interesante las combinaciones. Voy a sacar, ahí llevamos una, ¿cierto? A ver, vamos a dejar, ya, voy a sacar primero las botellas entonces. Aquí tenemos Bomba 8, esta es una Old Ale, madurada en barrica de Syrah. Tiene 14 grados de alcohol. Esta es una Old Ale que le tengo bastante... ganas de probar. De hecho, quiero hacer un episodio de eso que hemos hecho aquí en Ruta Cervecera, comparándola junto con otras Old Ale, ¿cierto? Luego entonces tenemos aquí Noble Alerce. Esta creo que fue una cerveza colaborativa con otra cervecería, una cervecería gringa, Rare Barrel dice aquí, y con cervecería Granizo, cerveza estilo farmhouse, madurada en barricas de Alerce. No sé si también tiene Brett, pero es una cerveza, entre comillas, probablemente también tiene Brett. También es media sour. Ahí está la número 3. Luego tenemos la número 4, dice aquí Killer Cayampa. También es una cerveza sour. También es una colorativa, en este caso con Jester King Brewery. Y aparece como una... En la etiqueta aparece una barrica. Y esto tiene bla bla bla. Es una American Wild, a la cual añadimos romero y callampas de los bosques de Valparaíso. Posteriormente fue fermentada y madurada en barricas de vino Cariñán, para así obtener una cerveza única y mortal, Killer Cayampa, 5 grados de alcohol. También salvaje o sour, no sé cómo decirla. Número 5, Doppelbrett, también su serie experimental número 7. Esta es una Doppelbrett, Doppelbock, madurada por 18 meses en barricas de vino con Brettanomyces. Esta sí tiene Brett, y bueno, se llama Double Bread, por algo se llama Double Bread, y efectivamente tiene 13 grados de alcohol. También está interesante, entonces para tomar una nomás. Número 6, llevamos 6 botellas. Y tenemos la última botella, porque la otra son lata, es una Express Sour, es una de la serie experimental 5. Express Sour de 4,5 grados de alcohol, es una Dark Sour con adición de cascarillas de cacao y cold brew de malta chocolate, madurada en barricas de roble. También creo que fue colativa porque aparecen unos logotipos de otra cervecería. Barbarian creo que es de Perú, y aquí seguramente en la etiqueta aparece más información. Después sí que hago el review de la cerveza y muestro más información. Ahí entonces tenemos 2, 4, 6 botellas. Hasta ahí llevamos 6. Vamos con las latas. Esta es como una de las cervezas más nuevas que sacó Granizo, porque la otra lleva bastante tiempo. Vaya de Alerce, es una... Esta cerveza sour, madurada durante mágico 16 meses en Fudres centenarios de Alerce. Fudres son como una especie de barrica, pero... verticales, ¿cierto? Están las barricas como hacia arriba, son grandes, se utilizaban antiguamente para el vino, por lo que yo entiendo, y esta tiene 9 grados de alcohol, vaya a tenerse. Hasta ahí entonces número 9, no, número 7, cerveza número 7, Jardín Fractal. Esta es la versión de Pinot Noir, con uva Pinot Noir. Yo había probado la de que tiene cranberries en un video que hicimos de las Kettle Sour. Quiero probar entonces la versión con Pinot Noir. Número 6, 7, 8. Cerveza número 8. Y las últimas dos que vienen aquí en la caja. Y aquí va a quedar todo grabado, ¿cierto? Porque aquí me falta una cerveza al parecer. A menos que hayan puesto algo ahí mal. Es las dos, esta es como la más reciente, es una Imperial Stout. Se supone que se llaman Fracture en inglés. Una es de 11 grados de alcohol y la otra es de 13,5. Y me parece que estos son fracturas reales de los socios de Granizo que tuvieron algún tipo de accidente o algo así, vi en la página web. Y una está añejada... Imperial Stout madurada en barricas de brandy americano, esta, y la otra es Imperial Stout madurada en barricas de Single Barrel Bourbon, y aparece la marca de un bourbon con nombre y apellido, y esa es la otra. Entonces hasta ahí llevamos 10, y según esto yo compré 11, así que veamos al tiro cuál fue la que... Claro, aquí está, me falta la bomba 3, bomba 3 es la que ustedes pueden ver que aparece aquí en la factura, pero que no está en la caja. La caja ustedes pueden ver que está vacía. Entonces algo pasó ahí. Yo voy a subir este video como muestra. Voy a contactar ahí con Cask para que me digan qué onda y que me manden la cerveza que falta, que es bomba 3. Me costó bomba 3 3.700 pesos. Las dos cervezas más caras fueron justamente las últimas dos, la Fracture, Fracturas, ¿cierto? 5.008, después hubieron algunas que costaron 4.500, bueno, aquí aparece la factura y si quieren después le pueden poner pueden detener el video y ver la... Y de hecho aquí la bomba 3 no aparece marcada. Bueno, extraño ahí lo que pasó, pero vamos a ver qué pasa ahí con Granizo. Yo igual los voy a contactar y en una de esas, antes que salga este video, ya tengo la respuesta. Bueno, esta es la parte 2 del unboxing de Cask, donde, si ustedes recuerdan, en la parte 1 quedamos en que me había faltado una botella, me había faltado la bomba 3 de Granizo. Entonces yo, bueno, me contacté con Cask. Lo que hice fue mandarles un correo, creo que fue al contacto que aparecía ahí en el sitio web. También le mandé un mensaje por Instagram. Y como a los 2 días me llamaron por teléfono, me parece que se llamaba Andrés, la persona que me llamó de Cask. Y básicamente me dijo que me daba 2 opciones. La primera opción era mandarme la botella faltante, solamente esa botella. Y la segunda opción era incluirla en mi siguiente pedido, más algún tipo ahí de regalo, como una especie de compensación. Entonces, obviamente yo elegí la segunda opción porque yo ya había tenido, porque yo tenía ya visto, digamos, un posible siguiente pedido en Cask. De hecho, estoy casi siempre tengo ahí una el carro de compra y voy poniendo y sacando cosas. Entonces elegí la segunda opción. Así que ya llegó el segundo pedido, donde se supone que aquí viene la bomba 3 faltante del primer pedido. Y lo que yo compré acá fue el pack. Para no complicarme tanto, le había yo echado el ojo a un pack de una cervecería, me parece que es, no sé si holandesa o es belga, que se llama De Struise, no sé si así es como se pronuncia. Así que es un pack de pura Imperial Stout, Belgian Strong Ale, Barley Wine y cosas así, que me parece una buena idea, digamos, tener siempre en stock, porque no sabemos qué va a pasar aquí a futuro con el Omicron, el Tetragramatón, Megatron y todo eso que se vienen probablemente a futuro. Así que voy a abrir aquí esta caja. Son, se supone que 10 botellas del pack, y obviamente espero yo aquí, bueno, aquí podemos ver, creo que esta es la, claro, esta debería ser la boleta, ¿o no? Un pack, y me parece que son 10 botellas. Ahí está el pack. Veamos entonces. Nuevamente aquí viene con no sé si puedo alcanzar a mostrar aquí, ahí viene con una especie de papel. De hecho viene como con una forma medio extraña aquí en la botella. Y me parece, claro, aquí está la bomba 3 que había faltado del pedido anterior. La bomba 3 es una Imperial Brut Saison de Granizo. Imperial Brut, obviamente, no sé si conocen ese estilo, pero por el nombre ya uno espera algo como bien atenuado, es decir, harta carbonatación, muy poco azúcar, ¿cierto? Residual. Así que vamos a ver si hacemos algún review después de esta botella. Veamos entonces, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. O sea, no, nuevamente se puede decir que no cumplieron, porque no veo ningún tipo de regalo ni nada de eso. O sea, están las botellas de De Struise, que vamos a proceder aquí a mostrar. Vintage 2020. Este es una Imperial Stout, me parece, de Black Albert. Este es Robert the Great. Este es otra Russian Imperial Stout. Vamos a guardar todas estas botellas para el invierno. Este es Panel Pot Grand Reserva. Esta creo que es una Dark Strong Ale, Cognac Barrel Aged por 2 años. Ahí está. Esta de acá es Panel Pot Vintage 2017. También es una, obviamente, Old Fisherman Ale. Es una Dark Strong también. Panel Pot Special Reserva, la misma, otra versión más de Panel Pot. No sé si así es como se pronuncia. Bueno, después voy a ver el detalle, pero esta es otra versión más de la misma cerveza. Puede que ahí después aparezca algún review. Acá podemos ver, esto es una Saint Matus Reserva, también de Struise. Esta creo que es una Dark Quadruple de Flanders, Bourbon Barrel por 2 años, añejada en barricas de bourbon. Es curioso que las botellas vienen como sucias encima, por si acaso, no sé si se alcanza a ver ahí, pero... Luego tenemos... Esto es Clash of the Titans, reserva. Está bonita la etiqueta. Sí, y la etiqueta están como... son como casera, como que alguien imprimió la etiqueta en su casa. Me hizo recordar alguna cervecería chilena. Ya, vamos con otra versión más de Panepot Vintage 2020. Y me quedan 2 solamente. Acá tenemos Panepot Reserva 2018, Dark Strong Ale, añejada en barricas de bourbon. Otra versión también de la misma cerveza, Panepot o Panepot, no sé cómo se pronuncia. Y la última entonces es Panepeut. Ahí sí que me pilló la pronunciación. Esta es una Dark Quadruple de Flanders. Y también viene ahí seguramente ese nombre Panepot, algo tiene que ver ahí con el velero. Algún término ahí relacionado con el mar. Y vacía entonces la caja. No pasó nada entonces con el regalo prometido ahí de Cask Chile, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí con Cask. Voy a ver si es que me vuelvo a comunicar con ellos y vamos a ver qué onda. Bueno, esta es la tercera parte del unboxing de Cask. Cask Chile, solamente haciendo un pequeño resumen. El primer pedido que yo hice, faltó una cerveza, faltó la bomba 3. Yo me contacté con Cask y me llamó por teléfono André y me dio 2 opciones, ¿cierto? Una era que me mandaran solamente la botella que faltaba, o la segunda opción era que en mi siguiente pedido me incluyeran la botella que faltaba y además algún tipo ahí de, entre comillas, compensación, algo ahí de regalo. Hice yo el segundo pedido y llegó la segunda botella, o sea, llegó la botella que faltaba del primer pedido, pero no había ningún tipo de regalito ni algún tipo de compensación, el cual tenemos que aclarar al tiro de que no, Cask Chile no está... entre comillas obligado a hacer ningún tipo de regalo ni nada de eso, sino que simplemente fue algo que se comentó como una de las opciones. Por tanto yo, bueno, después del segundo pedido que ya apareció en este video, yo me contacté nuevamente con Cask y comenté, saben que llegó la botella que faltaba pero no pasó nada con el, entre comillas, el regalo. Y ahí, bueno, nuevamente me contactaron de vuelta, me dijeron, André, nuevamente me contactó, me dijo que claro, ahí hubo una pequeña descoordinación y por eso no habían en mi segundo pedido incluido, digamos, la compensación ni nada de eso. Y me prometió entonces mandarme este regalo ya por su cuenta, lo cual es un tremendo gesto, ¿cierto? Que habla muy bien, digamos, de André y de Cask Chile también. Y acá está, yo no sé lo que es, llegó recién, voy a ver, está como, yo creo que es más de una botella de algo, así que lo voy a proceder aquí a abrir, es como un unboxing entre comillas especial, porque esto es como algo que me llegó de regalo, ya, y justamente llegó algo que era algo que yo estaba, le había echado el ojo de pedirlo, digamos, de hecho, y son las recién salidas cervezas de Granizo, que son IPAs con distintos tipos de lúpulo. Esta es, bueno, se llama Prisma, me parece la IPA. Esta es la con lúpulo Mosaic, vienen 4. Lúpulo Mosaic, este es lúpulo Citra. Esta es la del lúpulo Bru 1, y esta última que aparece acá en la caja, ahí está la caja ya vacía, Eucanot, que es otro lúpulo entonces, así que se agradece este regalo. Vamos a pasar a la historia acá de Ruta Cervecera, de haber recibido un regalo aquí de Granizo. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias por este regalo. Y solamente recordar que este ha sido el último video de unboxing de este año. El próximo probablemente vamos a volver con más unboxing. Y además vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a hacer un resumen de qué nosotros podemos considerar como puntos positivos y negativos, los diferentes tipos de unboxing que hay, de libre, de cerveza, y por ahí entonces también vienen algunas sorpresas en relación a los videos. Así que nos vemos en un próximo video y en un próximo unboxing de rutacervecera.com.